Podcast. Bienvenidos, mi nombre es Richie Speedy 023, alias el profe, y me acompaña mi amigo Ian, alias Dante. Les hablaremos de esas historias o personajes que son iconos en la cultura geek en este su podcast Geek Maniadas. Bravo. Otra semana, profe. Otra pinche semana, cabrón. Donde nada más desperdiciamos el tiempo en el puto Warzone, güey. No mames, güey. Ya probamos el Dead by Daylight, güey. Ya probamos. La verdad es que es bastante divertido, güey. Más si lo jugamos entre compas. Porque la neta, luego jugarlo con gente en línea, ya, pues ya. Como en Warzone, güey, pues hay gente que ya es más pro. Y pues cuando escogen el rol del Assassination, pues la verdad es de que sí nos dan una pinche putiza, pero bien buena, ¿no? Sí, güey, ya este juego ya tiene bastante. Y pues la verdad es que es muy divertido, güey. Tiene muy buena temática. Y hay veces que sí nos tocan, pues, medio noobs. Ajá, como el güey ese, ¿no? El que era el profesor, ¿no? Se supone. El que nos tocó en dos partidos. El doctor, y sí nos pudimos escapar. El profesor eres tú. El profe soy yo. Pues sí, mi estimado Dante, otra semanita. Aquí andamos, la verdad, aquí estamos al pie de cañón. Hoy estamos grabando un 6 de junio de 2024. Este sale el día de mañana, precisamente, o sea, hoy, que lo estén viendo ustedes, ¿sí? Y pues vamos a hablar de un tema, creo que pues tiene mucha similitud con lo que está pasando ahorita en nuestro país, ¿no, Dante? Pues sí. La verdad es que sí, o sea, sí. Ahorita Morena solo tus caderas. Morena solo hay una. Y no la de las chiscaderas. Baila Morena. Sí, como ves, ya la semana pasada estábamos hablando de las elecciones también. Pues esta semana ya tenemos, pues, la respuesta, ¿no? ¿Cómo ves, mi estimado profe? Pues, Ya se veía venir, y de hecho, chistoso, ¿no? O sea, dicen que pidieron una segunda revisión de votos y fue peor. Pues no le veo el chiste, güey, pero bueno. No le veo el chiste, la verdad. Porque ya sabes que siempre está eso de, ay, es que hubo trampa, ¿no? La tramposilla. Pues no, güey, pues mira, yo la neta no he escuchado ninguna noticia, la verdad. Más bien escuché casi así como que a nuestro presidente hablar así como que parecía, en vez de parecer contento, güey, parecía más enojado, güey, así como que. Y no sé, güey, es parte de su estrategia, de su discurso, como tú le quieras llamar, de seguir polarizando, o sea, es su pedo, yo no sé, güey, o sea, yo no soy de las personas que me peleo en internet por un partido, ni en persona, güey, porque para mí la clase política son todos lo mismo, solamente que visten diferentes colores y punto, se acabó, güey, ¿no? Entonces, pues, X, ¿no? Y dentro de noticias más chidas, güey, pues también por ahí vi una noticia donde se ve el gruñido de tripas más cabrón del mundo de Nintendo, güey. Este pinche gruñido de tripas, güey. ¿Sí? Caray. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se enteraron, güey, que por ahí salieron unos documentos entre el, bueno, que datan del año 2013 al 2018. Donde Google, pues ya sabes, esta macroempresa Google de comunicaciones, de internet, de todo. Sí, de investigación, de todo lo que busques ahí lo encuentras. Pues es normal, hay mucha vulnerabilidad entre los datos y todo esto, güey. Pero a lo que voy yo, güey, es que por ejemplo, cuando tú subes un video a YouTube, güey, por ejemplo, yo que los programo, ¿no? Yo que los subo el jueves para que salgan el viernes tempranito, güey. Esas, ¿qué te gustan? 8 horas, 10 horas que se queda en lo que se estrena, güey. O sea, ese lapso de tiempo, güey. Gente de Google tiene acceso a ese video, güey. ¿Va? Okay, sí. Entonces ellos lo pueden ver, güey. Antes de que salga, ¿no? ¿Por qué explico esto? Bueno, al parecer, güey, Nintendo se dio cuenta, güey, que dentro de esos años, 2013 a 2018, güey, gente de Google llegó a meterse a su canal de YouTube
donde hacían los anuncios de diferentes cosas, güey, de juegos, personajes, por ejemplo, para Smash, etcétera, etcétera. Y esos güeyes, pues, veían el video con anticipación. Y posteriormente, güey, estos güeyes en foros pues, filtraban toda esta información, güey. Antes de que, ¿cómo se dice? Antes de que, pues, alguien más lo tenga acceso, ¿no? Exactamente, güey. Entonces, por eso te digo, güey, o sea, aquí la cuestión es esa, güey, o sea, fueron filtraciones, güey, de empleados de Google, güey, que vieron los videos antes. Yo dije, bueno, yo subo los videos el jueves, se quedan ahí esperando como 10 horas en lo que se estrena, pero al parecer, pues, la gente de Nintendo, güey, lo subía con una semana, dos semanas, casi con un mes de anticipación lo que ya tenían preparado para esas fechas, güey, y entonces por eso hubo muchas filtraciones. Entonces, al parecer, Nintendo, güey, quiere demandar a Google, güey, por esta situación de filtración de información, güey. ¿Cómo la ves? Híjole, pues... Se puede, sí se puede. Pero también debe haber términos y condiciones por estar subiendo, pues, información, porque hasta cierto punto ha habido mucho marketing para Nintendo por parte de Google, ¿no? Y también su información de, por ejemplo, cuando busca la gente, ¿no? ¿Cuándo se va a estrenar un Legend of Zelda? ¿Cuándo se va a estrenar un Mario? O sea, y ellos ponen toda su información, incluso buscan información de Mario, de Nintendo, cosas así, Google, güey. Ahora, por ejemplo, es lo que yo digo, güey, o sea, al final del día, filtraciones siempre va a haber, güey. Porque siempre va a haber gente impaciente que quiere saber o conocer o estar al tanto, güey, de su franquicia favorita, de sus películas favoritas, no sé, güey, etcétera, 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 ¿sí? Y entonces a mí se me hace, pues, algo ridículo que, pues, tienes publicidad gratis, ¿no? O sea, yo lo veo así, güey. O sea, si hay filtraciones de un videojuego, pues es más publicidad, más antelación, más todo de un videojuego. Y hace que la gente lo quiera comprar más, ¿no? A que si no haya ninguna información, güey. Si no haya ninguna información, hasta la gente se desespera y dice, ya, la chingada, ¿no? A lo mejor ni es cierto. Ajá, güey. O sea, hay muchas cosas, surgen teorías. Y de eso se alimenta el internet, güey. La verdad, vamos a ser sinceros, güey. Entonces, pues, sí. También. La verdad, yo creo que Nintendo sí se la está pensando, güey. Porque, pues, no es contra una persona. Porque ya ves que Nintendo se le da esto de... De estar demandando gente a diestra y siniestra, güey. Pero estamos hablando de personas. Alguien como tú, alguien como yo, güey. En este caso sería demandar a una pinche empresa bien grande. Yo creo que incluso más grande que ellos. Que es Google. Sí, güey, porque era, pues, Nintendo es nivel gamer, güey. Google es a nivel mundial, güey. Cualquier persona, güey. Entonces, no creo, no les conviene. Exactamente. Pero, pues, bueno. La verdad es que esa es como que una de las noticias más de esta semana, güey. Sí, o sea, ya veremos en qué para, ¿sí? Ya veremos a dónde va. Y entonces yo te decía, Dante, que, pues, o sea, esta película, esta franquicia de películas de las que vamos a hablar, al parecer tiene como que mucha relación, güey, con lo que está pasando aquí en México, ¿no? Crisis sí. Energética, crisis del agua, güey. Crisis de combustibles, güey. Crisis en seguridad, güey. Crisis en seguridad, güey. Un puto calor de mierda, güey. Que no aguantamos, güey. Sí, ya me siento como Sarah Connor, güey. Exactamente. Y, pues, bueno, vamos a hablar hoy de la franquicia que es Mad Max. ¿Qué? Yo no la he visto. No mames, güey, que no la has visto, cabrón. Nunca la he visto. ¡Guau, güey! Wow, la intenté ver, güey. Cuando sí. Era chico, güey, porque a mi mamá le mama... esta saga de películas, güey, de acción, pero a mí me dormía, güey, o sea, yo la veía de chico, güey, me dormía, güey, y, o sea, tú empiezas a manifestar eso, o sea, la ves, güey, es como cuando pones un video para dormir, güey, y ya lo has visto un chingo de veces, te duermes, güey, entonces, sí. ya como que automáticamente quiero ver Mad Max y me la sueño. Ok, sí, como que se volvió un acto reflejo. Ajá, güey. A mí me pasó con la película de Roma, güey. Traté de verla como tres veces y las tres putas veces me quedé dormido, güey. Ah, pues apenas,
¿Con qué película me pasó eso, güey? Con Roma. Miss Marvel. Miss Marvel. Me pasó eso, güey. No es por nada, güey, pues es que yo lo intenté ver porque dije, quiero verla, güey. Ok. No pude, güey. No pude. Dormía, güey. Ah, ok. No, pues sí, güey, cada quien, ¿no? Y, pues, bueno, la verdad es que el nombre de Mad Max da cierta, digamos, ¿cómo te podría decir? Significado, güey. Porque podría ser la contracción de decir locura máxima. Mad significa loco, locura. Max, pues, es la contracción de maximum, ¿no? Locura máxima. Pero, también, güey, el personaje de esta película se llama Max. Entonces podría traducirse también como el loco Max. ¿No? Pues mira, fíjate, mi estimado Dante, que Mad Max es una franquicia multimedia australiana del género ficción científica que contiene elementos de acción basados en un futuro post-apocalíptico, creada por George Miller y James McCausland. Comenzó en 1979, hace 45 años, con la película Mad Max, seguida por Mad Max 2 de Road Warrior o El Guerrero del Camino, que se estrenó en 1981. Posteriormente, Mad Max Beyond Thunderdome en 1985, que aquí en México le pusieron algo así como Mad Max la cúpula del trueno, o la cúpula más allá del trueno, así le pusieron aquí en México. La cúpula más allá del trueno. Y la última, donde el personaje principal es Max, es la de Mad Max Fury Road del año 2015. ¿Por qué especifico esto? Porque ahorita este año, precisamente ahorita, ya se encuentra en cartelera, se estrenó hace como 2 semanas, la película de Furiosa, que es dentro de este mundo de Mad Max, que nos platica la historia de esta muchacha Furiosa que sale precisamente en esta película de 2015. Nos platican de parte de su historia, ¿no? O sea, es parte de este universo. ¿No? Exactamente, güey. Nos platica, ¿cómo se dice? Nos platica su vida dentro de este universo de Mad Max, ¿sí? Entonces, es parte de la franquicia, pero ya no sale Max, ¿vale? Es como, es lo que dicen, spin-off. Spin-off. Ajá. Bueno, y pues fíjate que en las primeras películas, güey, el personaje de Mad Max, o de Max, lo interpretó Mel Gibson en las 3 primeras películas, ¿sale? En la última película del 2015 lo interpretó... Fue su pegue, ¿no? Su pegue de Mel Gibson. Su despegue, más bien, güey. No su pegue. Su despegue, güey. Su pegue es con las morras, ¿no? Con todo, güey. Y en el 2015, pues ya fue Tom Hardy el que hizo de Max, ¿no? Max fue ahora sí... Pero son Venom. Ajá, el que le hace de Venom. Exactamente, güey. ¿Sale? Entonces, pues así estamos con esta película, con esta serie de franquicias de Mad Max. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Ah, no es cierto, güey. Ah. Bueno. Yo quiero saber más. Yo no lo he visto. Yo quiero saber más. Chicheño. Yo quiero saber Max. Pendejo. Ah, no es cierto, güey. Bueno, para hablar de Mad Max, güey, hay que situarnos en su mundo, ¿va? Es un mundo post-apocalíptico, ¿no? Exactamente, ya pasó una crisis energética, güey. Un mundo post-apocaméxico. Post-apocaméxico. Ya pasó una crisis energética, güey. Hay muy poco combustible. Que yo no entiendo cómo hay muy poco combustible. Y todos los putos carros que salen, güey, son pinches carros de 8 cilindros. O sea que maman gasolina hasta su puta madre. Güey, yo he visto la portada, he visto partes de la película y salen un pergado de carro, ¿no? Sí, o sea, hay crisis de combustible, güey. Bueno. Okay. Y como tú decías, hay una crisis social precisamente, güey, porque hay bandas de motoristas, de gente que va en moto, güey, pues que se dedica, pues ya no nada más a asaltar a la gente, también a aterrorizar a pueblos y a ciudades y todo eso. Pues porque ya hay menos gente, ¿no? La película se centra, pues, en Max, que es como un tipo policía, güey, ¿sí? Porque, pues, hace cuenta que esos güeyes pueden usar la violencia bien cabrón, güey, para poder, pues, detener a estos güeyes, ¿no? O sea, por eso digo tipo policía, güey. Estás diciendo que es como las películas de, ¿sí?
Silvestre Stallone. ¿Cuál? Pues, pues o la... ándale, como... descongelan, cuando lo descongelan. Ahí es queda. Como el tipo del juez en la cuestión de que estos güeyes, ¿cómo te podría decir, güey? No... no los llevan tanto a la cárcel, o sea, sí los capturan y todo eso, pero si los desviven, güey, no hay pedo, ¿sí me entiendes? O sea, no hay que llenar papeleo, güey, pa' pronto, güey. ¿Tú sabías, güey? Pues Mel Gibson, güey, de joven, güey, pues ahorita pues, ya está grande, se ha envejecido más dos, tres bien, pero pues en su juventud Mel Gibson la verdad es que era un, pues como nosotros conocemos, como un niño bonito, ¿no? Bueno, cuando audiciona para el papel de Max, güey, el director lo escoge, güey, porque él llega con putazos en la cara, moretones, güey, porque llegó la audición, güey, así, porque un día antes se peleó en un bar el cabrón, güey. Ok. Entonces el director lo vio, güey, todo puteado, güey. A este joven, a este tipo de joven necesitamos para esta película, güey. Corte A, güey. Pues empiezan las grabaciones, lógicamente ya se curó de sus heridas, güey. El pinche director lo ve y dice, ¡ah, cabrón! ¿No estabas tú más pinche feo, güey? Entonces, por eso... ¿Estabas morado, güey? ¿No era tu color natural? ¿Que los moretones no eran naturales? Entonces, por eso, güey, es que escogen a Mel Gibson para este papel, ¿va? Bueno... Vaya dato curioso. Vaya dato curiosillo. Y por ende, güey, de que hay una crisis energética y ya hubo como que un pedo nuclear, nos lo dan a entender en la película, güey. Lógicamente, todo está desértico, güey. Todo, absolutamente todo, cabrón. ¿Vale? Ahora también, güey, estas películas son, como te lo dije, son australianas. ¿Qué significa? Fueron grabadas en Australia. ¿Sale? ¡No mames! ¡No mames! Eso significa... Güey, yo dije, son australianas, yo creo que las hicieron en África, güey. Podría ser, pendejo. En Egipto, güey. Las hicieron en el desierto de Sonora. Exacto. Nuevo México. New Mexico. Pero jamás pensé que en Australia, no mames, güey. Chinga tu madre. Pero sí, güey, entonces se supone que toda la historia, güey, en general todas... transcurren en Australia, güey. ¿Va? Bueno. El personaje de Mel Gibson tiene un puto apellido que nada más lo voy a pronunciar en este momento, ¿sí? Y después me voy a dirigir a él como Max a secas, ¿ok? Dice así, dice, Miller dirigió o codirigió las cuatro películas. Mel Gibson interpretó al personaje principal Max Rokatansky en las tres primeras películas, mientras que Tom Hardy interpretó al personaje en Mad Max Fury Road. Última vez que digo ese pinche apellido del Mad Max, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí, güey? ¿Qué es lo que tiene este pedo, güey? ¿Qué es tan interesante en estas películas, güey? Sobre todo la 1, la 2, la de Furia en el Camino o el Fury Road, ¿no? Que es la de 2015. La 3, la del Thunderdome, güey, es buena, pero entra como en algo como más family friendly, ¿me entiendes? Ok. Va. Ya no hay tanto desvivimiento lo pendejo. Exactamente, güey, ya no hay tanto desvivimiento lo pendejo, güey. Y pues mira, fíjate, Mad Max, que se estrenó en el 79, güey, pues nos habla la historia del personaje de Mel Gibson de Max, güey, donde él es como un patrullero de caminos, güey. Estás bien pendejo, güey. ¿Por qué, pendejo? Estoy diciendo, voy a decir el apellido de Max y dices, Mel Gibson. No, pero Mel Gibson es fácil, güey. Aviéntete un ratatata, un Rokatansky cada vez que lo mencionas, nada, está cabrón, güey. Es un patrullero de caminos, güey, ¿sí? Y entonces, pues lógicamente, como ya te dije, ¿no? Persiguen a estos güeyes los moteros y todo este pedo. Y dentro de eso, él desvive, güey, al líder de una banda. ¿Va? Estos güeyes lo empiezan a perseguir, güey. No lo encuentran, pero encuentran a su compañero. Le ponen la putiza de su vida a su compañero, güey.
Y él decide retirarse de la policía, güey. Porque dice, no, yo ya no estoy para estas mamadas, ¿no? Antes de que me encuentren. Él tiene una esposa y tiene un hijo, güey. O bueno, en ese momento iban a ser su bebé, ¿va? Dentro de la película haces un time skip, güey. Y ya ves que ya su hijo tendrá como unos 2 años más o menos, el morrito. 2, 3 años más o menos, güey. Y su esposa va, güey, a comprar unas cosas, güey. Y se topa uno de los moteros y la reconocen, güey. Entonces en ese momento la empiezan a perseguir, güey. Y la escena más pendeja de mi vida, o sea... Me gustan estas películas, güey, pero es la escena más pendeja de mi vida, güey. ¿Va? No, de ese tipo de películas de acción normalmente no tienen tanta lógica, ¿no? En esos tiempos. Fíjate, muy bien. Es un camino de asfalto, ¿sí? Donde caben 2 carros, uno de ida y uno de vuelta, ¿va? Ok. A los lados tienes tierra, piedras. Bueno, se les compone el carro a la señora Matt, a la señora Max, perdón. Agarra al chilpayate, se baja y se echan a correr por el camino, güey. No se van hacia la arena donde las motos tienen menos tracción, güey, o se pueden tropezar con una roca. No. Se echan a correr, güey, en el camino derecho, y es un camino derecho, no hay curvas ni nada, ¿va? Okay. Bueno, pues la señora y el chilpayate van corriendo, güey, y estos güeyes vienen atrás de ellas. Vemos la escena, güey, donde estos güeyes... Obviamente, evidentemente la alcanzan. Donde estos güeyes aceleran, güey. Vemos cómo ella carga al niño. Voltea y vemos esta cara de close-up de susto. Y nada más vemos así como pasa el sonido de las motos. Y sale volando el tenisito del bebé, ¿va? Ok. Después de eso, güey, le hablan al Max, va al hospital... Le dicen que su chilpayate ya no está aquí, entre los vivos, güey. Y su esposa está toda vendada, güey, y le falta un brazo, güey. Y está en situación grave, güey. En la escena, güey, nada más nos pasan que estos güey le pasaron por encima una vez. Yo no sé si se regresaron, güey. Pero sí está cabrón, güey, que le zafen a alguien el brazo, ¿no? Con una atropellada, además en moto, ¿no? Ajá, güey, exactamente, ¿no? Bueno. Total, güey, que pues este cabrón se emputa, güey, o sea, aplica el John Wick, va a su casa y en el garage tiene todo su equipamiento guardado. O sea, se retiró de la policía y estos güeyes nunca le pidieron ni la pistola, güey, ni el uniforme. Como el capítulo de las chicas superpoderosas, ¿no? Que corren al policía, se dame tu placa. Y le da el arma y dice, no, o sea, puedes conservarla, pero esa dona se ve genial. Me da la dona. Exactamente, güey. O sea, por eso te digo, güey. O sea, no le levantaron nada, güey. Y este cabrón, güey, sale a perseguir a estos güeyes, güey. Entonces, el cuartito, lo que te expliqué al principio, todo eso hasta que los atropellan, son como 3/4 de la película, ¿va? Okay. El último cuarto de la película, este güey se dedica a vengarse de estos cabrones de la forma que puede, de la forma más grotesca, güey. Dándoles en su madre. Al último que le queda, güey. Hace que su coche vuelque. Agarra a las esposas. Lo encadena. Y así tipo el Jigsaw. Okay. Le deja ahí una cegueta, güey. Y le dice al güey. Le dice, tú sabrás qué cortas más rápido. Si el acero de las esposas. O tu pierna. Se va cayendo la gasolina y pues ya sabes, hay flamitas, chispitas, güey. Lo dejó a su suerte, güey. Entonces nada más vemos al Max. Cosa buena de estas películas, sí se ve puteado en el Max. O sea, ya la última escena ya va cojeando, güey. Ya va así rengueando, ya. Así, ¿no? Okay, o sea, no es indestructible. Exactamente, ¿no? Okay. Bueno. El chiste, güey, es de que nada más se ve a la explosión atrás de él, güey. Y ya, se quebró ese, güey, ¿no? Porque, pues, no se pudo escapar, ¿no? Sí, no, está cabrón, se corta la pierna o el brazo, o bueno, o sea, huye o corre, ¿no? Exactamente. Esa es la primera película, ¿verdad? Esa es la primera. Ok, Fran. Sí. Ahí te va un datillo. Por hoy, favor. Hoy, en
día se clasifica a Mad Max, especialmente a la primera, como la película de culto. Dicha afirmación, como suele ocurrir a menudo en cintas que acaba de convirtiéndose en un clásico de este tipo, puede parecer exagerada. Las características comunes con otras películas de este estilo son varias, siempre hay algo de casualidad y múltiples problemas terminan sobreponiéndose al rodaje precario. Ah, con el tiempo, ajá, dale. Con el tiempo pasan a ser referentes de un género, aun cuando su presupuesto fuera exiguo. Ajá. O sea, muy bajo. Sí, muy bajo. Los problemas, vicisitudes. Además de los casos medios, como decía antes, suele ser factores comunes que afectan a todas ellas. Y ejemplos hay para aburrir. Blade Runner, sin ir más lejos. Muy bien. Ese es como, o sea, ¿por qué se le considera una película de culto? Exactamente, porque la primera. Fíjate, güey. La primera, como ya dije, fue grabada en Australia, güey. Con un presupuesto de $350,000, güey. Recaudando a nivel mundial, güey, $100 millones, güey. $350,000 se convirtieron en $100 millones, güey. Dato curioso, güey. Como es una película australiana, tú sabes que en Australia hablan inglés, pero tienen un acento un poquito raro. Sí, rarísimo. Cuando llega a Estados Unidos, güey, contratan actores de doblaje, güey. Creo que Schwarzenegger es australiano, ¿no? No, austriaco. Austriaco, perdóname, casi. Muchos kilómetros de diferencia, pero casi. Sí, son dos países diferentes, pero pues oye, o sea, pues dije Australia, austriaco, o sea. Uno está en Europa y el otro está en Oceanía, pero sí, güey, más o menos, güey. Están por allá del otro lado, güey, no están de este lado. Exactamente. Y entonces contratan a actores de doblaje, güey, para que, pues ahora sí que hagan un doblaje al inglés de Estados Unidos, güey, que no se escuche tan rara la película, güey. Ok, bueno, eso es una buena idea, ¿no? Ajá, sí, es una buena idea. Fíjate, también, Dante, no sé si lo tengas dentro de tus datos curiosos, güey. Como ya te dije, salió una banda de motociclistas, ¿no? De moteros, les decimos aquí. Uh-huh. ¡Ah! Tokyo Revengers. Ajá. Ah, pues estos güeyes que salieron de las motos, güey, en realidad sí eran una banda de una pandilla de motociclistas llamada Los Vigilantes, güey. Se les contrató, güey, que para que fueran, parte del... Ajá, no, y fueran parte, pues, de los extras, güey, ¿va? Entonces, pues, sí, te digo, aquí empezamos. Ahora, la segunda película, que es Mad Max, el guerrero de la carretera, o... ¿sí? Es del año 81, güey. Ya tenemos un poquito más de lana, güey, para meterle, güey. La primer película recaudó $100 millones, carnal. Nada más le metí 350,000. Entonces, le voy a meter 3 milloncitos, ¿va? Al final terminó recaudando menos que la primera, pero sí fue un buen negocio porque recaudó $36 millones. De 3 a 36. 10 veces más, 12 veces más. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa aquí en la 2, güey? Pues que este pedo de la crisis energética se ve más cabrón, güey. Porque ya hay bandas que se dedican explícitamente, desde la primera hay, pero en esta más, a robarse la gasolina, güey. La gasolina... Pinche Toretto, ya sabemos de dónde salió, güey. La gasolina es uno de los recursos más codiciados en el mundo de Mad Max, güey. Bueno, aquí también, güey. Ah, claro, güey. Hay países que hacen guerra por petróleo. ¿Verdad, América? ¡Ah! La tonta Texas. Exactamente, ¿verdad, América? Y, pues, por lo mismo de que hay escasez de petróleo, güey. En la primera escena se ve como el Max, güey, vuelca a un carro que lo estaba persiguiendo, güey. Y lo primero que va y hace, güey, es... Se le está saliendo la gasolina y le pone unos pinches toppers. Bueno, no toppers, ¿no? Pero... Sí le pone así como para guardar esa gasolina, güey. Para el rato. Para el rato, güey. Me voy a llegar con mi vieja, no vas a ver. Si ah, perdón, va. Sí, ya al final también nos dicen que su mujer se desvivió. Ah, ok. Ok.
Bueno. Sí, pues, no, entonces, pues ya, güey, en esta segunda, te digo, esta primera escena es así, güey. Y pues sí, lo más codiciado es la gasolina, güey. Por eso asaltan a las personas que llevan carros, güey. ¿Sí? Y nos ponen, güey, que hay una ciudad en medio del desierto de las llanuras, güey. Que es como una ciudad que se ha ido moviendo para ir evitando los saqueos, güey. O sea, son nómadas, ¿va? Pero ahí donde ya se encuentran, como que ya tienen bastantito tiempo y no quieren como que salirse de ahí. Pero llega, como siempre, llegan unos culos, güey. Bueno, no culos de los culos buenos, sino de los culos malos. Los hijos de la verga. Exactamente, llegan los hijos de la verga, güey. Y, pues, lógicamente, güey, les pide, como en la de bichos, güey, más o menos. Ah, ok, como los saltamontes. Ajá, les piden las cosas, güey, entonces, pues, ellos no se quieran, güey, no quieren aflojar, güey, todo ese pedo. Pues el Max se los topa sin querer porque ese güey pues volcó un carro de uno de esos cabrones. Estos güeyes lo capturan, luego lo ayudan a que se, ¿cómo se podría decir? A que escape, ¿sí? Y cuando escapa pues llega a este campamento, güey. Para esto hay un cabrón, güey, que tiene como un helicópterito chiquitito, güey. O sea, un helicóptero personal, güey. Ok. Ajá. Y es el le dicen giro al güey, ¿no? Entonces este güey sin querer ayuda al Max, güey. Pero el pinche Max siempre se lo putea, güey. Pero lo termina dejando sin nada, güey. O sea, le dice así como que gracias por salvarme, pero ahí te ves a chingar a su puta madre, güey. La traiciona, ¿no? Ajá, güey. El chiste es, güey, que es que el Max llega a este pinche lugar donde está la gente, güey. Llega con su perro, porque tiene un perro, güey. También se encuentra con un perro. Y hay un niño que es como un niño salvaje, cabrón. O sea, un pinche Mowgli, güey. Okay. El pinche chamaco avienta piedras, es caza, güey. O sea, no, una característica del mocoso es que no habla, güey. No habla, ni una sola palabra, güey. Él tendrá como unos 8 o 9 años, güey. Pero no habla ni una sola palabra, güey. Pero ve a Max como un ejemplo a seguir y lo imita, güey, en sus movimientos, en cómo se para y todo eso, ¿no? Entonces, pues... O sea, lo reconoce como un alfa, ¿no? ¿Se puede ándale, decir? Porque es como... sí, porque es como un perrito, el niño, güey. Es como un salvaje. Ajá, güey. Entonces, pues, el Max llega a este pueblito, lo curan de sus putazos y después ese güey les dice, ah, sí, ya la verga, ya me voy. Pero como que agarra tantita conciencia y dice, bueno, tengo que ayudarles a estos güeyes. Y en esto se van a ir, güey. Se van a llevar un, ¿cómo se llama estos? Un camión de combustible, güey. ¿Una pipa? Como una pipa, güey. Exactamente, güey. Entonces... estos güeyes se quieren llevar la pipa porque pues es la gasolina, vuelvo, es el recurso más preciado, güey. O sea, a esos güeyes les vale verga dejar sus casas, sus bata que es Monterrey, güey, con el agua. Ándale, algo así. A estos güeyes les vale verga dejar sus tiendas de campaña con sus cosas, güey. Es treparse al pinche ¿cómo se llama? A llevarse esa madre y ya, ¿no? Porque saben que con eso, güey, pueden sobrevivir porque lo pueden usar como moneda de cambio, güey. Pero no se confían a que alguno de ellos lo pueda manejar o pueda tener la pericia para poder enfrentarse con la banda esta, güey. Entonces le piden a Max que pues los ayude, güey. Y el Max primero les dice que no, pero ya después dice, bueno, sí, chingue su puta madre, ¿no? Y agarra, güey, pues ya empieza este pedo de que se lleva el camión. Empieza la puta escena de acción, güey. El malo se llama Papagayo. 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 Perdón. No es cierto, el malo no se llama Papagayo. Es el líder de la comunidad. ¿Va? Okay. Ah, chiste, güey. Es de que terminan acá, pues saliendo, güey, con la pipa, güey. Estos güeyes, empiezan a pelear contra esos güeyes.
Y al final de todo, güey, pues terminan escapando y pues desviviendo toda la pandilla esta, ¿no? Al final, y yo creo que es lo más épico, güey, el final precisamente de esta película, güey. Porque durante toda la película tuvimos a un narrador, ¿va? Ok. El narrador se revela sin, al final de la película. El narrador se revela a sí mismo como el niño salvaje dentro del grupo de civiles, el cual guiará durante su vejez y convertirá en la gran tribu del norte. Mientras se acerca al final de su relato y de su vida, el recuerdo del guerrero de la carretera es uno de los pocos que aparecen nítidos en la mente del anciano líder. Esto te da a entender, güey, que Max no se queda donde lo donde ayudó. Es más, ni se queda para el reconocimiento, güey. O sea, no se queda como para que le digan gracias, güey, por apoyarnos, por ayudar. No, güey. El Max los dejó donde los tenía que dejar, güey. Okay. Y se fue, güey. Por eso es que la película se llama El Guerrero del Camino, güey. Porque lo recuerdan así, güey. Entonces, desde esta película nos van indicando, güey, que todas las todas las aventuras que vamos a ver de Max son relatos de alguien más, güey. De alguien más que lo conoció. Y que ese güey nunca se quedó para decir, ah, sí fui yo. O, ah, vanaglórienme. O, ah, vean cómo soy bien vergas, ¿no? No, güey. O sea, simple y sencillamente Max los ayuda y le llega, güey. Y creo, güey, que eso es lo mejor de esta saga de películas, güey. Porque no es el héroe típico donde es reconocido. Es el héroe que es recordado. Por sus acciones en cada, pues, cada aventura, ¿no? Exactamente, güey. Fíjate, güey. Uh-huh. Es que decías que la primera había recaudado 100 millones. 100 millones, ¿no? Ajá. Mira, la casual elección de Mel Gibson. Dicen que las malas lenguas, que como casi siempre ocurren con estrellas ya consagradas, que Mel Gibson, un joven de 21 años, con solo una película a sus espaldas y una serie de TV, logró la fama por casualidad. El actor, afincado desde pequeño en Australia, hacía promociones turísticas en su país, trabajando además en una cadena hamburguesería de forma complementaria. Un productor se fijó en él cuando acudió al casting, y el resto ya lo sabemos, ¿no? Tú ya nos acabas de platicar. Sí, que llegó todo puteado el güey, ¿no? ¿Cuánto cobró Mel Gibson? ¿Cuánto? Un desconocido recibió unos 15 mil dólares por su participación como protagonista. Apreciará mucho más para algunos, pero los sueldos de la época demuestran que la cifra es ridícula, aún tratándose de una película humilde en presupuesto. ¿Cuánto recaudó y cuánto recibió Mel Gibson? No mames, güey. Yo creo que por eso después cobró más. Ajá, sí, pues claro, güey. ¿Cómo ves? Pues es que sí, güey, o sea, la verdad es que, ¿cómo se dice? Nunca sabes cuándo vas a pegar, ¿no? Exacto, de hecho, pues aquí me viene el dato curioso donde, pues lo que me contabas de Mel Gibson, que se peleó en un, antes de acudir. Ajá. Antes de acudir a la, al casting. Ajá. Se tuvo una pelea y es donde George Miller se fijó en él. Casting que dijo, eso es lo que tú dices, güey. Pues este chavo está hecho para esta película. Este chavo está bueno para estas películas. Ya se trae los putazos desde antes, ¿no? Trae los putazos, o sea, como que hay que, eso sí es venir preparado. Eso sí es meterse en el papel. Chica, aprendan. Aprendan. Y pues sí, mi estimado Dante. Entonces te digo, a partir de esta segunda película, y creo que, o sea, muy aparte de que la primera sea tomada como lo que tú dijiste, ¿no? De culto. Ajá. Esta segunda marca como que el estilo que es de lo que es este Mad Max. A ver, dime. Mira, por ejemplo, de este latillo curioso. Censuras en Europa y clasificación S en España. En 1980 llegó a España la película y extrañamente fue calificada como S,
método que superó a dichos años que se otorgaba a las películas eróticas de pornografía blanda, así como algunas películas con escenas de violencia muy explícita. Comparando con lo que se veía en otras cintas, es ridículo verlo así hoy en día. Si alguien ve algo de eso en Mad Max, que lo diga, por favor. Por cierto, también fue prohibida su estreno en Suecia y en Francia la clasificación como X. No, pues sí, o sea, lo que pasa, güey, pues es que sí tiene, te digo, o sea, la escena, güey, de la mamá, digamos, de la esposa de Max, es como la más light, güey. Porque como te digo, posteriormente, güey, empieza este güey a desvivir a los demás, tomar venganza, güey, y entonces, es por eso, güey, que fue muy censurada, incluso creo, no me acuerdo a qué país llegó mucho tiempo después, güey, o sea, pero así con 10, 15 años de diferencia, cabrón, no me acuerdo ahorita, pero sí hubo como que un pedo así, güey, de lo que es la primera, güey. Ok, de lo que es la primera, es que, por lo que me platicas, sí, es muy violenta para ese tiempo, güey, por ejemplo, ahorita ya tenemos, oh, güey, Hostal, bueno, en ese tiempo estaba este George Romero y estaba este güey, el Quentin Tarantino. Pero, por ejemplo, George Romero era una ficción, güey, de terror en cuanto a los zombies, ¿no? Sí. Algo más improbable, güey. Mad Max es algo que probablemente pueda llegar a pasar, ¿me entiendes? Sí, no sí. Es así como que... Bueno, tenemos ahorita a John Wick. Sí, exactamente, güey. Entonces, por eso te digo, o sea... El Mad Max es más más crudo, más real, güey, en estos términos, güey. Sí, y, la verdad es que sí. Este, y bueno, eso es en la 1, en la 2, como te digo, se suavizan un poquito las cosas más, un poquito se suavizan las cosas, güey. Pero sí existen estas escenas donde dices, no mames, ¿no? De ahí pasamos a Mad Max, Más Allá de la Cúpula del Trueno, güey. Que pues al chile nada más la voy a mencionar, güey, porque esta se vuelve como una... Pues como una película tipo fórmula Marvel, carnal, ¿no? Así se mueve. Y entonces, como te digo, mi estimado Dante, ya esta película es un poquito más family friendly, esta de la cúpula. Cosa interesante, güey. Este Max llega a una ciudad que se llama Negociudad. Algo así como juntar la palabra ciudad y negocio, güey. Sí. Y dentro de esta ciudad, pues como su nombre lo indica, pues todo se mueve por el business, ¿no, carnal? Entonces, hay una escena que recuerdo mucho de esta película, a pesar de que no es de mis favoritas, güey. Donde llega Max a esta ciudad, güey. Y un güey está vendiendo agua, cabrón. ¿Agua? El Max trae cargando sus baldes de combustible, de gasolina. Y el güey le dice, te cambio un litro de agua por un litro de gasolina, ¿no? Y lo que hace el Max, güey, saca un medidor de estos para medir la radiación, güey. Okay. Y se lo pasa así por donde trae el agua este cabrón. Y le dice, él está con tan pinche chingadera acá, con la aguja hasta acá. Brrr. A la verga, pinche Chernobyl, ¿no? Ajá, güey. Y le dice, no, gracias, tu agua está contaminada, ¿no? Y ya se va. Recuerdo mucho esta escena, güey. La verdad, no sé ni por qué, güey, pero son de esas cosas. ¿Qué? Es que se te hace como muy absurdo, ¿no? Un agua tan contaminada que dices, güey, tiene radiación tu mamada de agua, güey. ¿Qué pedo? ¿De dónde la sacaste, güey? Déjame que te digo aquí que la Conasupo en los 80s nos vendió leche con. Bueno, nos regaló leche con radiación traída precisamente desde Chernobyl, güey. No mames. Sí, güey. Un día que hablemos de conspiraciones y ese pedo, voy a tocar ese tema. Ya se viene el stream. Sí, ya va a ser un mes y no hemos hecho la radio. Tampoco este sábado la vamos a hacer. Entonces, sí amerita un en vivo. Este señor es el que se nada más. Usted también, joven. Pongo mi belleza. Y bueno, dentro de esta película, güey, sale esta cantante Tina Turner. Okay. What's love? What you do? What you do? Y ella se supone que es como una caca grande de ahí de donde están, güey, en esa ciudad.
Y ella quiere desvivir a un güey que le dicen el maestro, maestro guión golpeador. Ahorita te explico por qué, ¿va? Entonces ella ve al Max y le dice, a ver, vamos a hacer un trato. Tú quiébrate a estos güeyes y te doy lo que pinches quieras, ¿no? Entonces, el Max dice, pues va, jalo, ¿no? Chingue su madre. Y entonces se le hace da pedo a este, le dicen maestro golpeador, güey, porque son dos personas, güey. Una, que es el golpeador, es un güey gigantesco, güey, que está con una pinche máscara, güey. Y la chipper, mamadísimo el güey. Y el maestro, güey. Como es, el güey que se enfrenta a Batman en Arkham Knight. Un poquito, más o menos. Okay. Y el maestro es un güey que siempre, este güey lo trae cargando como si fuera un bebé. Pues porque es un... de esta gente chiquita, ¿no? Okay. Pero ese güey es muy inteligente, ¿va? Como se las hace de a pedo, la única forma, güey, de poder arreglar sus diferencias es dentro de una madre que es lo que le da el nombre a esta película, que es el Thunderdome, o la cúpula del trueno. Que pues, es como una pelea de las que te gusta ver, donde les ponen la jaula y la chingada, ¿no? Okay. Bueno, el chiste es que el Max lo vence al golpeador, güey. Y cuando lo va a desvivir, pues se le cae la pinche máscara del golpeador, ¿no? Y pues, ¿qué crees? ¿Qué? Que era un mapo, favor. ¿Qué? Era un mapo, favor. No mames. Sí, carnal. Efectivamente, güey. Era un... Yo tengo que patear tu madre, pero no quedo. Exactamente, era un, pues... Lo voy a decir como es, güey, porque así es. Se supone que el golpeador, güey, es un güey así mamadísimo, grandísimo, pero tiene síndrome de Down, güey. Entonces al Max al verlo así, güey, dice que no lo va a desvivir, güey. ¿Por qué no? Sí, no sabe ni qué pedo. Exactamente. El chiste es de que al no quererlo desvivir, pues al Max me lo destierran de negocio de güey. Y posteriormente, pues sí nos desviven al golpeador, ¿no? O sea, porque pues era parte como que... de la regla, porque la regla de la cúpula del trono es... dos hombres entran, uno sale, ¿no? Entonces, por eso te digo. Entonces, pues ya, después de esto, güey, el Max está en el desierto, se topa con un con una tribu de niños, güey. Y de repente la película se convierte en niños contra una ciudad, güey. Por eso te digo que se vuelve como un corte muy Disney. Y al final... Che, la KND, ¿no, chicos? Del otro... Ajá. El chiste es que... la cuestión de ayudar a los niños, güey, es que lleguen a una tierra que se llama Tierra del Mañana Mañana, güey. Así se llama en español. En inglés, Tomorrow Morrowland. Entonces, Max les ayuda porque ahí adentro hay un avión, güey, de la negociudad. Y entonces los niños quieren llegar a ese lugar y el Max los ayuda, ¿no? Por lo tanto, así como Logan, ¿no? Y entonces, pues ya, güey, se supone que pues el Max los ayuda y pues sí, los niños se van, ¿no? Y de nuevo cuenta, tenemos, güey, esta situación, güey. Donde una de los niños que estaba ahí, ya crecida, es una niña, perdón, está recitando este relato, güey, de Max, güey, de cómo fue que los ayudó, güey, y que por eso ellos llegaron ahí, precisamente, güey. Entonces volvemos a lo mismo que pasó en la segunda película, güey. Max no se fue con ellos, Max nada más los ayudó para treparse y que se largaran, güey, que fueran a un mejor lugar, güey. Y entonces volvemos a esto de que, pues, es el... esta la leyenda. Esa leyenda, güey. Posteriormente, güey, después de ahí hubo un pinche descansote, güey, bien cabrón, güey. Hasta el 2015, donde tuvimos Mad Max Fury Road. O Mad Max Furia en la carretera o Furia en el camino, dependiendo, ¿no?
Español de España, Furia en la carretera. Hispanoamérica, Furia, los carritos chocones. Furia. Y en español de Hispanoamérica, Furia en el camino, ¿va? Los dos son correctos, güey, ¿no? Sí. La hubieran cagado si le hubieran puesto el Loco Max, Furia en el camino, Furia en la carretera. No, las locuras del Max. Las locuras del Max en el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí otra vez, güey. Pinche Max, güey, está putas viajando, güey, en el desierto con su puto carro V8 que mama gasolina lo estúpido, güey. A pesar de que crisis de gasolina y de petróleo. Chelo y lógico, ¿no? Pero, El chiste es que al principio de la película el Max es capturado, güey, y lo llevan a una ciudadela que la gobierna un güey que es el señor de la aquí guerra. Aquí ya está Tom Hardy, ¿no? Aquí ya está Tom Hardy, gracias, güey. Perdón. Lo llevan a una ciudadela donde es gobernada por un güey que se llama Immortal Joe. Porque este güey gobierna la ciudad. Bueno, la ciudad está como en un encallamiento de varias rocas. Y precisamente en la roca, en la parte donde está Immortal Joe, hay como una reserva de agua. Nunca te explican si es como un lago, un río, no. Nunca te explican. Pero el chiste es que este güey, cada cierto tiempo, güey, abre las compuertas del agua, güey, y deja caer el agua, güey. Y tú ves a toda la ciudadela literal, güey, peleándose por agarrar tantita agua o sentirla, güey, porque están jodidos, güey, ¿no? Sí. Y la cierra el culero y después las vuelve a abrir cuando se le hincha el huevo, ¿no? Por eso es que este güey lidera la ciudad, porque él tiene esta fuente de agua a su disposición. No solo eso, güey. Tiene 5 esposas, güey. Que lógicamente pues son las chavitas más guapitas de toda la ciudadela, güey. Que ese güey se las rapta y se las lleva. Y las usa para procrear hijos y hacer más grande su ejército. ¿Va? Okay. Bueno. Ya te expliqué lo que es el Immortal Joe. Entonces estos güeyes capturan al Max, güey. Y lo encarcelan, güey. Y después se lo conectan a un güey para que le esté de transfusión de sangre. Este otro güey tiene como unos tumorcitos acá. Se llama Nux el güey. Y a ese güey le conectan la intravenosa para que le esté mamando la sangre al Max, güey. Y de repente, güey, empieza un pedo así como que hay un pedo. ¿Por qué? Porque Furiosa, precisamente esta mujer que salió de su película apenas ahorita, ¿sí? Ella se va a llevar un camión que le dicen el camión de guerra, güey. Que es un camión blindado, güey. Para intercambiar productos por gasolina y municiones. Prácticamente ella lleva leche y agua, si mal no recuerdo, en ese camión, ¿va? Pero la mandan para que haga este intercambio y regrese con las cosas ahí. Pero, güey, lo que hace Furiosa es que se sale de la ruta, güey. De hecho, la van siguiendo así con telescopios, este pedo, güey. Porque, pues es su carga, güey, de estos güeyes. La van siguiendo, ven que se sale de la ruta. Y empiezan a llamar a todos estos güeyes que son, pues tienen como esta filosofía nórdica, güey. De las valquirias y morir en guerra, en pelea y eso, ¿no? Va. Ok, del Valhalla. Del Valhalla, sí, precisamente del Valhalla, güey. Porque de hecho eso les dice el Immortal Joe, que los va a ver en el Valhalla, güey, precisamente, güey. Entonces salen todos estos güeyes para poder recapturar el camión que ya se llevó Furiosa, güey. Y este güey Nux es uno de esos güeyes, es un guerrero, güey. Y entonces, güey, le dicen que él no puede ir porque tiene conectado al Max, que le dicen que es su bolsa de carne, güey. Bolsa de sangre, perdón. Es su bolsa de sangre, güey. Y le dicen, átala al frente del carro y yo me lo llevo. Y ahí ves al Nux, güey, cómo va manejando, güey. Y el pinche Max va así como en el carro atado, güey. Con la chingadera esa aquí en la vena, güey, pasándole sangre a ese güey. ¿Por qué Furiosa, a pesar de que nos dan a entender en la película que ya llevaba bastante tiempo haciendo eso, ¿no? Trabajando con él. Ajá. ¿Por qué lo traiciona? Bueno, porque se lleva a las 5 esposas de Immortal Joe
para llevarlas a un lugar donde ella antes vivía, que era un lugar así con mucha vegetación, agua, todo eso, güey. Ella las quería llevar ahí para que fueran liberadas, porque pues este güey es un tirano, ¿no? Entonces, güey, por eso es que se desvía del camino, güey, con el camión de guerra, güey. Estos güeyes la tratan de capturar, güey, no pueden, porque pues la neta, pinche camión sí está mamadísimo, güey. El Max se logra soltar, güey, antes de que el Nux se autosacrifique, güey. Porque algo que tienen estos güeyes es de que agarran una lata con aerosol, güey, de color plateado, y se hacen así, en los dientes, güey. Y le hacen, ¡atestíguame! Y es cuando se avientan y hacen explotar cosas con ellas y la chingada, güey. Entonces el Nux ya lo iba a hacer, güey, pero el Max se logra salir de ahí, güey. Y lógicamente, pues ya, ¿no? Se salva el Max y alcanza a estas chavas. Y ellas primero lo enfrentan, güey. Pero después se dan cuenta de que el Max no quiere pedos, nada más quiere que lo lleven lejos de ahí. Y se lo llevan, güey, con ellas. Se da cuenta el Immortal Joe que falló, güey. Fallaron sus guerreros en esta parte. Ah, porque es una escena muy chingona, güey. Hay una tormenta de arena, güey. Y la Furiosa se mete en la tormenta, güey, para que la dejen de perseguir. No, se ve chula esa pinche escena, güey. La neta, te la recomiendo esta película de Fury Road. Te la recomiendo mucho, güey. Está en Max, ¿no? Creo que sí. Te la recomiendo mucho. Ah, barras, ¿eh? Te la recomiendo mucho, güey. Y el chiste, güey, es de que el Inmortal se da cuenta, güey, de que pues no lograron. Y entonces ese güey ahora va para poder traerse a sus esposas de regreso y el camión de guerra, ¿no? Sale con un chingo de... Güey, sale hasta con un cabrón, güey, en un pinche camión gigantesco con bocinas. Y el cabrón lo único que se dedica es a tocar la guitarra, güey. Uno de esos güeyes. Ok. Va ahí tocando la guitarra, güey. Va saliendo fuego y la... Puta, estás como en un concierto de Rammstein, cabrón, movible, güey. Para que me entiendas, güey. Ok, ok. ¿Qué chingón? El chiste, güey, para no hacerlo tan largo y que ustedes puedan disfrutar esta película. Porque la verdad, esta película es bien disfrutable. Hay dos versiones, la versión normal y una versión como en blanco y negro, güey. ¿Vale? Cualquiera de las dos yo se las recomiendo. Digo, es la misma historia. Pero en lo visual sí hay diferencia, ¿no? Total, güey, que pa' pronto el Max se decide ayudarlos. Y dentro de su escapada, una de las esposas de Immortal Joe se expone, güey, porque este güey ya los iba a detener, el Immortal Joe. Pero ella sale del camión, güey, y está embarazada. ¿Va? Hace eso, ¿para qué? Para evitar que les disparen, güey. Entonces el Immortal Joe dice, cámara, no hay pedo. Pero dentro de esas aún, ya sabes, siempre hay un pedo, güey. Chiste, güey, es de que ella termina desvivida, güey. Y entonces sigue la persecución, güey. Max saca sus mejores pasos de baile para romper madres, güey, como si nada, güey. Llegan a donde se supone que Furiosa creció. Le dicen que ese pueblo ya no existe, güey. Que ya no. Entonces el Max les dice, a ver, si no podemos estar aquí y todos estos güeyes están atrás de nosotros, ¿no? Y no hay nadie protegiendo la ciudad, podemos regresarnos a la ciudad, tomar la ciudad y mandar a la chingada a estos güeyes. Ah, no, pues sí. Y entonces va la última persecución, que también está muy buena, güey. La tienen que ver, esta última persecución, güey, la verdad. El chiste es que llegan, güey. El spoiler alert, ¿dónde está el spoiler alert? Bueno, película de 2015, ¿no? Pero pues ahí les va, ¿no? ¡Spoiler! Total que se libran de todos esos güeyes. Y termina Furiosa junto con las cuatro esposas que quedaban de Immortal Joe, como las que mandan en esa ciudad. Ya no nos dicen si ellas les dieron acceso al agua a todos. Bueno, el chiste es que al final sí se ve como que abren las compuertas, güey, y dejan que todos agarren agua, ¿no? Chiste es que igual, güey, cuando termina la película, Furiosa se queda viendo hacia la multitud
y se ve a Max cómo se va yendo, güey, entre toda la gente, güey. Nada más la voltea a ver y como que le hace así como que, chingón, y se va. Well done. Exactamente, güey. Entonces, pues, seguimos con esto de la leyenda de lo que es Max, ¿sí? Max. Lo que es Max. Dentro de su impacto, fíjate, dentro de su impacto en la cultura popular, güey, el grupo español de rock Siniestro Total le dedicó una canción en la, a la película en su álbum En Beneficio de Todos. La canción se llama Max, estás hecho una pena. Okay. Fíjate que también esta película o esta saga de películas fueron inspiración para los creadores de la saga de videojuegos Fallout. En todas, ¿sí?, las, en todas las entregas de Fallout se hacen diversas referencias a objetos: armadura de cuero de una sola manga, armadura de Rider, escopeta recortada de dos cañones, pistola ballesta. Son cosas que salen en las películas, güey. También se de hecho, hay un juego de Mad Max, güey. Exactamente, también hay un juego de Mad Max, güey. No me acuerdo si era para Play 3 o algo así. Creo que sí, güey. Y fíjate que esta película da nombre al Mad Maxismo, que es una actitud pesimista ante un posible futuro apocalíptico y que se ha hecho famosa en diferentes foros de internet. Al estilo de los preppers o preparacionistas, los cultores del Mad Maxismo invierten parte de sus vidas en prepararse para esa posibilidad de futuro. O sea, han de almacenar un chingo de gasolina, güey. Ah, es como la fiebre de un tiempo de los zombies. Mucha gente se prepara y ya está preparada para un apocalipsis zombie, que tiene sus almacenes, más en Estados Unidos, sus armas, sus almacenes, toman clases de disparo y comida así, sus mini bunkers. Exactamente. Fíjate que también en el videojuego Grand Theft Auto hay una actualización llamada Arena Wars, okay, en la cual aparecen vehículos parodiados de la película, güey. De hecho, Dead Racing 2, ajá, Chuck, no me acuerdo cómo se llama Chuck, no sé qué, ajá, no es Norris, ¿verdad? Se llama Chuck, igual pasa por algo así, pero obviamente es como un mundo apocalíptico, pero de zombies, pero es como un Mad, güey, como un Mad Max. Uh-huh, exactamente, güey. Y por último, en el manga Hokuto no Ken, El Puño de la Estrella del Norte, de donde viene este Omawa Shinderu, de donde viene eso. ¿Oni? Ah, de ese es de un manga. Nos dice aquí que el universo ficticio de Mad Max ha servido de total inspiración para sus creadores Brunson y Hara. Incluso el aspecto y vestimenta de Yagi o el de su protagonista Kenshiro son en casi todo muy parecidos a dos personajes de la primera película de Mad Max, que es Goose y Max, respectivamente. ¿Cómo ves, mi estimado Dante? Pues al chile sí me da ganas de verla, güey. Toda la saga, güey. Se oye muy interesante, güey. Te digo que cuando era niño yo me quedé como con ese reflejo. Uh-huh. Que la ponían, la quería ver, pero me dormía, güey, porque no entendía nada, güey. Sí, pero pues estabas dormía, muy chavito, güey. Ajá, y pues que me quedé como que con ese reflejo, güey. Entonces, pero sí, ahorita ya de grande, pues me la voy a aventar. La neta. Pues, ¿que salió la nueva? La de Furiosa es la que ya salió. ¿Puedes ver la de Fury Road, güey? No hay como que tanto trasfondo, güey. ¿Sí? O sea, puedo ver cualquiera sin ver las primeras, ¿no? Exactamente, güey. Entonces, por eso te digo, güey. Puedes hacerlo así sin ningún problema, ¿no? Pero, pues sí, mi estimado Dante. La verdad es que es una saga de películas muy buena. La primera, como ya lo dijimos, es declarada de culto. Digo, después de $300,000 invertidos, ganar 100 millones. Eso sí, está muy cabrón. Aparte, pues es de estas películas que manejan lo que es el mundo post-apocalíptico. ¿Sí? Entonces, pues ya, la verdad es de que es muy buena. Es una muy buena referencia. Yo en un ranking personal, yo que ya las vi todas... Sin ver la de Furiosa, de hecho la de Furiosa no la metería aquí porque es un spin-off, forma parte del universo pero no es el principal. Sería la de la 1 de Mad Max, okay. Fury Road, la más nueva, okay. El Guerrero del Camino,
y hasta el último la de la cúpula del trueno. Entonces, esa vendría siendo la tercera, ¿no? Sí, esa vendría siendo la tercera, mi estimado Dante. Y pues véanla, denles un chancecito, son de estas películas ochenteras. Sí, ochenteras, porque es del 79, güey, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Sí, llegaron a España en el 80, entonces... Uh-huh. Entonces no hay tanta bronca. Y pues como siempre les decimos, Dante... Suscríbanse, amigos, suscríbanse para que puedan ver nuestras tonterías. Exactamente. Y pues también enciendan sus notificaciones para que les avisen en el momento en que salga el episodio y lo puedan ver luego, ¿sí? Para que puedan estar ahí viéndolo sin ningún problema. Y pues también por ahí su poderoso like, ¿sí? Su poderoso likecito. Comenten mucho. Viene la caja de comentarios. John Wick llegó a 10,000. No, 11,000. 11,000, vean, siguen subiendo. Gracias, de verdad. Un pinche besote a todos. En su John Mix, en su siempre arrugado, en su labio de abuelita, ya saben. Exactamente. Y pues Dante. Pues amigos, al haber ganado su tiempo, cuídense mucho, pasen un excelente fin de semana. Ya saben que les mando su beso en su Mad Yomix. En su Mad Yomix. Cuídense mucho, disfruten esta saga. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.